Me siento dividida, escindida, partida, herida, como un espejo que me devuelve dos imágenes irremediables, irremediablemente, ¡Uy! Hola, mamá. ¿Quién está aquí? Ingrato. Llega y no le da un beso a su madre. Con las ganas que yo tenía de verte. Dime, ¿qué has hecho hoy? A la salida del colegio me ha seguido dividida, un señor que... escindida, partida, herida, como un espejo que me devuelve dos imágenes. ¿Ves, Miguel? Esto es lo que Hola, me confunde. Papá. Irremediable y enseguida irreconciliable. Voy a Hola, pensarlo. Rulo. Por el momento, déjalo así. Paquito, no me abandones, apúntame. Paco ha venido aquí a trabajar conmigo. Es que no me aprenderé nunca ese maldito monólogo. Lo escribí para que te lucieras. Uy, qué susceptible. Papá, a la salida del colegio había un señor que me ha seguido... ¿Qué te parece el decorado de la comedia nueva? Mira. Menos divertido que el de las otras. Es que la comedia no es divertida. ¿No pretende serlo? Esta vez, papá, ha escrito una cosa muy bella y muy profunda. Paquito, vamos, me siento dividida, escindida, partida, herida, como un espejo que me devuelve dos imágenes irremediablemente. Un señor muy raro, me ha seguido. Mira qué guapísimo estás aquí, ¿eh? Mira. Me siento dividida, escindida, partida, herida, como un espejo que me devuelve dos imágenes irremediablemente. Ah, sí, irremediablemente hostiles, enemigas. Dos partes de mí misma que siento irremediables. Irreconciliables. Ah, sí, irreconciliables. Lo pasamos otra vez. Sí, a ver otra vez. Me siento dividida. Lo que estoy mirando yo es el gorila. Es muy bonito ese gorila. A mí me gustan mucho los animales salvajes. En casa tengo una colección. ¿Vivos? No, hombre, de juguete. A mí me gustan más los de verdad. Y a mí también, pero no se les puede dejar sueltos porque matan a la gente. Algunos no. Yo tenía un gorila domesticado y era muy bueno. Nunca le hizo daño a nadie. Me estás tomando el pelo. Aquí no hay gorilas de verdad. No, no fue aquí. Fue en África. En la selva. ¿Y era de verdad? Sí, de verdad. Mi padre me va a comprar ese. ¿Tu padre? Sí. Me voy. Voy a llegar tarde a casa y me van a reñir. Adiós.